planeta medio ambiente. Brasil. Autoridades presentes, que nos honran con su presencia para conmemorarse su 38º de aniversario de la Botana. La Botana, rincón de la provincia de El Oro, que nace aproximadamente entre los años de 1930 a 1939. Tomando la presentación de un sitio. Las primeras familias que se asentaron en este lugar fueron Apolo, Espinosa, Valareso, Chamba, Rivas y Aguilar, originarios de Arenillas, Saruma, Loja, Piñas y Los Humes. Desde entonces, por su trabajo tesonero, ha ido progresando notablemente. Su desarrollo poblacional y económico era una realidad que debía ser enmarcada en los canones de la historia. Por estas razones, un grupo de habitantes luchadores por el progreso de su terruño reunieron varias familias para conseguir su parroquialización y en sesión ordinaria del día 5 de febrero y 21 de junio de 1971, el Consejo Cantonal de Piñas fija sus límites. La historia de nuestra parroquia se la revive cada 15 de noviembre, en el cual alborozadamente celebramos un año más de vida política. Hoy tengo la oportunidad de conducir las riendas de esta parroquia hasta el 2014. Estaré con toda la responsabilidad y con todo el trabajo para desplegarlo en beneficio de los lugares más recónditos de nuestra parroquia. Es más próspera. Basta con un breve recorrido por la parroquia y sus sitios aledaños para ver cristalizada en obras el anhelo de quienes dirigen sus destinos. Centrémonos en la actual administración. Con 27 meses de administración, el gobierno autónomo descentralizado parroquial de La Bocana, presidido por el señor Fernando Rivas Romero, ha asumido con responsabilidad la tarea que el pueblo le confió. Es así que su plan de trabajo propuesto en campaña ha sido efectuado con altura, al punto que hoy sus habitantes se muestran complacidos con las obras. Decía también que no hemos descuidado en estos 27 meses de administración la obra que nos corresponde hacer en todos los sectores urbanos y rurales. Esa es una verdad que la volvemos a ratificar ahora, justamente cuando en esta ceremonia tan especial se conmemora los 38 años de parroquialización de La Bocana. Mil felicitaciones a este pueblo noble y a sus autoridades por el esfuerzo, por el empeño, por el amor a su patria chica, que lo demuestra con el trabajo diario en beneficio de sus familias, en beneficio de su comunidad, en beneficio de cada uno de sus sitios y de sus parroquias. La presencia nuestra del alcalde y del consejo en pleno ratifica nuestro compromiso de seguir trabajando juntos, compañero presidente. Usted muy bien lo ha dicho, la obra tiene que continuar y falta muchísimo por hacer, y los felicito a todos porque las obras que se evidencian son hechas con materiales de la mejor calidad y con pasión positiva para que las cosas salgan bien, y también con el aporte de cada una de las comunidades. Y seguimos trabajando también por el sector productivo. Tenemos pendiente inaugurar y entregar el Camal de La Bocana. Se está construyendo en coordinación con el MIES, con el IEPS, con la Cooperativa de Ganaderos La Bocana, también una planta de cárnicos. Ahí ha estado la mano abierta y permanente del gobierno municipal. Trabajamos a través del programa Creciendo con Nuestros Hijos, con 90 niños de la parroquia, y se han entregado becas escolares en muchas de las comunidades.